Akuman, o por su traducción al español, vamos, vamos, hombre monio, es de esos materiales que desde su concepción están destinados a nunca salir de Japón. Y es que hablaremos de la parodia satánica dedicada al trabajo de Dragon Ball Z de Akira Toriyama. Seguiremos la historia de Akuman, que combina los vocablos Akuma en japonés y man, hombre, de ahí, hombre monio. Este pequeño señor oscuro ha sido despertado de su sueño de 50 años como Bill-sama, el dios de la destrucción. Para celebrar sus 200 años, su padre, el cual es igualito a Vegeta de Dragon Ball GT, y así como puedes ver, la familia de Bra, Bulma, es la que veríamos posteriormente en Dragon Ball GT, por lo cual es de suma importancia. Y yo creo que si no viste la escena de Vegeta afeitándose en bigote en Dragon Ball GT, no tienes alma. Por lo cual, comenta Kakashi, para mí ese es de los momentos más épicos que existen y por los cuales vale la pena ver todo Dragon Ball GT, porque en verdad muy pocos valoran esta joya animada. Así que bien, teniendo en cuenta estos pequeños detalles, que no son pequeños detalles, seguimos con la narrativa. Este Vegeta demoníaco le pide a su hijo Akuman que para celebrar sus 200 años, algo que no ocurre todos los días, salga a cobrarse las vidas de los humanos en su propio mundo para después vendérselas al rey demonio como todo un emprendedor. Akuman está dispuesto a cumplir la labor para satisfacer a sus padres, por lo cual sale al mundo de los humanos. Es ahí donde comienza el humor bastante intenso y picante de los japoneses, ya que un ángel se interpondrá en los planes de Akuman, alegando que el demonio no tiene ningún derecho a reclamar las vidas de los humanos. Pero esto terminará jugándole en contra, ya que intentando detener al demonio, el ángel va a comenzar a reclamar más vidas que Akuman irá recogiendo para después venderlas. Todo el bien intentando detener al mal termina causando más mal que el mismo mal. Y es que es bastante curioso ver cómo el ángel termina siendo el único personaje que mata inocentes, que se cobra más vidas que serán vendidas posteriormente. Pero acá hay un juego oculto, por lo tanto quiero que abras la mente. Akira Toriyama ha dibujado al ángel y al demonio como dos caras iguales. Si te diste cuenta, el ángel queriendo detener a Akuman termina por ayudarlo. Acá podemos ver que el ángel es el pelo Super Saiyajin de Trunks y el demonio es Trunks normal. Por lo tanto, hay que recordar que Trunks es mitad Saiyajin y mitad humano por Vegeta Saiyajin y su madre Bulma. Teniendo esto en cuenta, hay que irnos a las bases de lo que es Dragon Ball, que es parodiado acá. Nos presentaba a Kamisama, es decir, a Dios, que tenía dos mitades, que se separaban, que era Piccolo Daimaku y posteriormente Kamisama. Así que teniendo en cuenta lo que es Akira Toriyama, esta ova nos presenta al Yin y al Yang, al Super Saiyajin y a la persona como dos caras de la misma moneda. Así que hay muchas capas ahí que hay que tener en cuenta al momento de ver este material, no solo hay que lanzarnos, ¿vale? Esta ova nos lleva a los inicios de Akira Toriyama, a ese humor pervertido que tiene bastante admiración por los cuerpos femeninos. Y es que dentro de la narrativa, que es bastante inapropiada, pasaremos por varios puntos que hacen este material funable y que en verdad fuera de Japón sea imposible pues tener alguna traducción oficial o que se haya doblado. Porque, bueno, ya iremos viendo el porqué. Sin embargo, recuerda eso, este es el humor adulto japonés ochentero de Akira Toriyama. Por lo tanto, puede pasarse un poquito de la raya, no apto para extranjeros.
Por lo tanto, se nota que es él parodiando Dragon Ball. Por lo tanto, tú también tienes que abrirte a esa perspectiva de que estamos ante una parodia. ¿Cómo lo puedes ver cuando el ángel invoca a este campeón de artes marciales que representa los cuerpos voluminosos y también este tema racial que siempre está plagando los tableros de internet? Pues bien, cual Harrison Ford con diarrea no queriendo grabar en Indiana Jones, Aquaman termina por resolverlo con un simple disparo. El ángel había adquirido una deuda que, pues bueno, se le ha ahorrado. Es así como también Aquaman le deja en claro al ángel que no le va a derrotar únicamente con fuerza. Por lo tanto, pasaremos al siguiente tema que hace aún más censurable esta ova, ya que así es, como esa canción del bananero, pa' abajo se te nota el pedazo. Ángel termina observando una revista erótica que ha desagradado a Aquaman. Pensando que ha encontrado su punto débil, lo pone en una trampa. Y es que esa trampa tiene doble significado. Y es que el ángel no sabe diferenciar los hombres de las mujeres como el pequeño Goku. No sabe que a las mujeres no les cuelga un báculo sagrado. Que las mujeres solo tienen una esfera del dragón y no dos colgando ahí. Esta genial escena en la que ambos terminan sorprendidos de que la mujer sea un transexual nos recuerda a cuando Goku se acuesta ante las piernas de Bulma esperando encontrar también pues un miembro ahí, como su abuelito utilizándolo de almohada, y también pues esto llevaría a que el maestro Roshi le dé su esfera del dragón si le enseñaba lo que tenía pues ahí entre las piernas. Así que me parece que es una referencia bastante divertida a los orígenes de cómo Akira Toriyama presentó Dragon Ball en su época, ya que pues lo hizo después de hacer Arale, así que este es el humor picante de Akira Toriyama, pero combinado con Dragon Ball Z y toda esta crítica que rodeaba el éxito en base a lo satánico, etc. Me parece uno de los trabajos más personales y realistas de Akira Toriyama que vale la pena le des un ojo. Pide los links para descargar tanto esta como Cashman y te invito a ver ese video. Gracias, yo fui Kakashi y suscríbete y por favor apoya estos videos para poder traerte más.